Andrés Castro, del colectivo de arte Wabi Sabi, explica las muestras pictóricas que se expondrán en el Museo Puerta de la Ciudad este 9 de febrero. Conjuga varios estilos. Vamos desde lo tradicional, que es el dibujo, la pintura en acuarela, acrílico, óleo y hasta en lo digital. Y es la muestra se basa en lo que hemos aprendido durante estos años tanto como estudiantes como ya en lo que es artista, como artistas en estos 2 años más o menos que llevamos de colectivo. 25 piezas serán expuestas este viernes. Los trabajos artísticos expresan los sentimientos, emociones e imaginaciones de los integrantes del colectivo. Lo que queremos representar es más una muestra colectiva, pero personalmente cada uno maneja su estilo y va a representar lo que es el sentimiento de cada uno, o sea, lo que más le agrada hacer, lo que quieren ellos representar particularmente. Wabi Sabi cuenta con 2 años de trayectoria en el mundo del arte, tiempo que les ha permitido crear y exponer trabajos pictóricos, como en noviembre en el Festival de Artes Vivas Loja 2017. Invitamos cordialmente a toda la ciudadanía que se presente y que pueda ver las obras de los talentosos artistas que conforman el colectivo. Hasta este 7 de marzo la exposición La Belleza de la Imperfección estará expuesta en la Puerta de la Ciudad.